La migración es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. En el Perú, no solo migramos de manera externa, también del campo a la ciudad. Este fenómeno ha sido crucial y transversal en el siglo XX. Sería imposible entender la forma en que está construido el Perú y sus principales ciudades sin hablar de migración. Yo me fui a vivir a la selva, o sea, ahora me llaman el Brae. He vivido por ahí pensando, ya, pues, radicar por allá, pero el terrorismo hizo a que nosotros salgamos de allá de la selva. Cuando llegamos a Huanta, nos quedábamos ahí. Como éramos jóvenes, o bien la policía nos mataba o los terroristas nos llevaban. Y la familia decidió, nos dijeron, no, mejor no pueden quedarse acá, mejor váyanse a Lima, ¿no? Pese a ello, prevalecen estigmas en torno a este tema. Falta de políticas públicas, discriminación, racismo, clasismo y brechas de género. Acompáñanos en este recorrido para conocer más sobre esta problemática. Procesos migratorios es intrínseco a la historia de la humanidad, ¿no? Es algo que ha estado desde el día uno. Se hizo más visible cuando surgieron estas figuras de los estados-naciones y la creación y delimitación de fronteras, ¿no? A partir de eso fue que se empieza a hablar de una migración, por un lado la migración transfronteriza, que es cuando se traspasan estas fronteras y se pasa de un estado a otro, pero también se delimita lo que es la migración interna, ¿no? Que son estos movimientos entre destinos dentro de un propio territorio. Basta con ver la historia universal para darnos cuenta que moverse de un sitio a otro ha sido parte del comportamiento de las personas desde hace más de 100.000 años. Lo que mueve a la gente es buscar otro futuro. O sea, esta idea bien importante de imaginar otra forma de vivir, ¿no? Que es bien humana en realidad. O sea, digamos, los seres humanos se han movido desde los inicios de la historia por un móvil de imaginación, ¿no? Prácticamente, el gen del movimiento está en nuestro ADN humano. ¿Cuántos de nosotros provenimos de familias migrantes de primera, segunda o tercera generación? Yo me fui más que todo por mis hijos, para que ya... Mi segundo hijo también iba a terminar su secundaria y tenían que postular ya a las universidades. Y pensando en ellos es lo que yo me fui bueno, al inicio sí, porque para eso yo tenía que estar en un cuarto todavía. Y de ahí al año me fui a Cantagallo para poder trabajar yo también ahí en la misma comunidad. En la búsqueda de conseguir mejores oportunidades y condiciones de vida, miles de peruanas y peruanos han migrado internamente. Esto se debe a distintas causas. Se suelen establecer dos grandes tipos de migración, ¿no? Una migración económica, que es por motivos de buscar mejores oportunidades de desarrollo. Y por otro lado, estaría lo que es la migración forzada, ¿no? Donde englobarían a los desplazados, refugiados, etcétera, que son estas personas que se ven obligadas a abandonar el territorio en el que comúnmente habitan por motivos ajenos a su voluntad. Sí. Por ejemplo, una guerra, algún conflicto armado interno, un desastre natural incluso. Pensaría también en la pandemia. Prueba de esto es que en los últimos años el número de inmigrantes que viven en Perú han aumentado en 688.389 personas. De acuerdo al último censo del 2017 y proyecciones de INEI, casi 6 millones de personas declararon haber nacido en un departamento diferente al que residen actualmente. Sin embargo, la migración no afecta de igual manera a hombres y mujeres. Hay una brecha de género bastante marcada. Antes que yo ingrese a la universidad, yo sí me sentí, porque nuestra cultura en esa época era así, que la mujer tenía que hacer todo. Y la mujer tenía que hacer todo lo que era en la casa. En esa época yo no trabajaba, pero el trabajo era fuerte en la casa. Pero en el proceso fue cambiando cuando yo también terminé ya mi pedagogía.
ya los dos teníamos, yo me sentía que teníamos los mismos derechos. Y en ese poco yo le dije a mi pareja que nos tenemos que apoyar entre los dos. El tema con el género es que es una categoría que, y es un rasgo, es un factor que define de todas maneras la experiencia de vida de las mujeres. Esto hace que inevitablemente en cada proceso en el que las mujeres estemos involucradas sea un factor bastante relevante. En el caso de las migraciones es un factor elemental, esencial y que está presente y que define la manera en cómo las mujeres migran y cómo atraviesan sus experiencias y sus tránsitos y cómo plantean sus proyectos migratorios. Generalmente durante el tránsito migratorio, en comparación a los hombres, las mujeres presentan mayores riesgos de que sus derechos se vean vulnerados, sobre todo sus derechos sexuales, reproductivos y laborales. Y esta idea que se tiene hasta ahora, que todavía sigue persistiendo como una sombra colonial, como diría el gran Gonzalo Portocarrero, de traer a alguien del interior, entre comillas, del país, para que te sirva en tu casa, siempre mujeres, jóvenes, ¿no?, sin muchas oportunidades, y que tú le ibas a dar casa y comida, ¿no? La experiencia de cada mujer migrante es distinta. Ketty Guamán y Doris Muñoz tuvieron la suerte de emigrar con sus parejas y el soporte de su familia. Pero esto también significó una dificultad en su desarrollo personal. Yo tenía mis hijos pequeños y de repente no he desarrollado la parte profesional, me quedé ahí, ¿no? Y más que nada porque también estaba sola, no había quien me ayude con mis hijos, Dios creciero. Y, o sea, yo tomé la decisión de cuidar a mis hijos. Las grandes ciudades del Perú no serían lo que son hoy en día sin el empuje de los migrantes, porque hay que tener coraje y valentía para salir de tu lugar de origen.